señores, hoy completamos la semana de cuarteto. Quedan 5 parejas en una noche espectacular. Hoy van a estar bailando aquí los campeones del 2011. Hernán Piquín y Noelia Pompa van a abrir. Va a estar el señor Federico Val, que tiene algunos cuestionamientos hacia su mamá. Va a estar la enana Feudale, que dice que hoy les va a cantar las 40. No sé, canta las 40 al jurado. Va a estar la señora María Vázquez. Y va a estar la señorita Floppy Tesoro, un bombonazo, y acá también. ¡Qué noche vamos a tener, por Dios! Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. El 1 de septiembre, elección en San Lorenzo. Hay que ir a votar, ¿eh? Señores, vamos. ¿Cuántas listas? 3 listas. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este Bailando 2012 en este viernes. Tiene el voto secreto. Fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. Hoy de corbata, fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza. Volvió el chacal. ¡Epa! No la había visto. Mirá qué linda de verde. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casán. El hombre del saco a raya. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pacharo. Hoy con un pañuelito, parece un hacendado. Fuerte el aplauso para el señor Antonio Gasalla. Pare del moño, fuerte el aplauso para el señor Marcelo Molino. El hombre que sabe de todo. Hoy vamos a ir muy rápido porque tenemos que meter 5 parejas. El lunes van las otras 5 y el martes se va una. Señores, presentamos la primera pareja de esta noche. Venimos con todo. Vuelven a la pista después de un fallido strip dance que no había gustado. No se pudieron sacar la ropa. Hernán dijo que fue por culpa de la escenografía. Noelia, por otro lado, dijo que había tomado unas copas para desinhibirse. Oh, le da el pico, Noelia. Y qué elegante que ha venido la coach, por Dios. La quiero decir que... muy linda, lo felicito. Ese look, ¿de dónde es, Anchipi? De Jorge Ibáñez. Cada vez que le habla, cada vez que yo le hablo, usted se ríe. No entiendo por qué. Me da vergüenza. Le da vergüenza. Ah, perfecto. Bueno. Y cuando se toca la pera así, ¿es vergüenza? Sí. Ah, perfecto. Descríbanos el look, por favor. La señora Mariela Anchipi luce un... una pollera tubo de Jorge Ibáñez, que es color fucsia, y una... ¿Lo estamos viendo? Los colores no los diga porque los ve la tele, este ve color. ¿Qué después, arriba? Una camisa nude. Color. ¿Y los zapatos? Y los zapatos son de Clovenar. Perfecto. Señores, bueno, ahora sí. Esa es la coach de esta pareja que representa al hogar Granja Arcoíris de Mercedes. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Noelia Pompa y el señor Hernán Piqué. ¿Cómo le va? Estoy bien. ¿Cómo anda? No tomó nada hoy, ¿no? No, es pará, porque dijiste tomó unas copitas de más. No, había tomado un traguito nada más. Pero el otro día el fan de Wanda Nara tomó un traguito, sí. 2 copitas de Zambuca, lo detuvieron en la calle, le llevaron sopre. Tenía 3.3 de graduación alcohólica, te digo. Era una absenta caminando, que tiene 98%. Pero yo, fue como una refrescadita de boca, nada más para entrar. No, te juro que no. No sabía que le daba el chupi usted. Toma cerveza, Marcelo, toma cerveza. Cerveza, como loca. Flavio dice que en el teatro toma cerveza. Acá se clavó una copita para hacerse un refresh bucal. Guarda. Bueno, lo que pasa es que iba a ser el primero porque yo no lo había dicho el año pasado, el strip. Entonces era como... era importante para mí, que de hecho salió todo como el culo. Qué feo, como compañero dijo, y este año tampoco lo hizo. Tampoco lo hicimos este año. No fue muy bueno. No, la verdad que no, perdón. ¿Pero qué pasó? No, yo, perdón, primero quiero pedir disculpas a los chicos de escenografía, que en ese momento cuando me preguntaron qué había pasado, yo dije que estaba mal acomodado. Les quiero pedir disculpas, la verdad que acá se trabaja realmente a sol y sombra, o sea, están todo el día trabajando y por ahí
se pasó una marca o algo. Así que quiero pedirles disculpas públicamente a los chicos. Pero bueno, nada, no llegamos a sacarnos la ropa. Si quieren, nos sacamos hoy también. No, pero ya era en el street dance, en el cuarteto. No, hoy queremos ver cuarteto, olvídate, ya está. Perdieron la oportunidad de sacarse la ropa. No. ¿Usted quiere sacarse la ropa si tiene ganas? Después se va a sacar la ropa. Perfecto, muy bien, señores, bueno, van a bailar y después se van a sacar la ropa. ¿Qué cola que tiene Noelia? Me parece impactante. Así, chiquitita y rendidora. Señoras y señores, se viene la primera pareja presentada por Terrabusi. Y vos que sos fanático de Terrabusi, te vas a volver loco con esta promo. Una ciudad Terrabusi 100% hecha de Rusty. 100% para jugar, participar de esta promo y llévate en la ciudad Terrabusi. Toda hecha de Rusty para seguir construyendo lo que quieras. Terrabusi y Rusty, dos clásicos de todas las épocas, se juntan para hacer tus sueños realidad. Busca el código de los packs del alfajor Terrabusi, que es riquísimo. Tita, Rhodesia, variedad, todo, qué rico. Lincoln, las Melba, las Duquesas y las Manolas que llevaba al cole. Sí. Cárgalo en promoterrabusi.com. Hay muchos otros premios Rusty, apurate. La ciudad Terrabusi ya tiene un lugar para vos. Señoras, Terrabusi presenta rápido y Noelia Pompal esta noche de viernes, que vamos a ir al recontragas. Señoras y señores, se viene Hernán y Noelia. Música, maestro, vamos. Con el de ciudad, con mi guardia, con él vas a volar. Conmigo juegas, con él, siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco. Con él, siempre con él. Y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo. Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, con él, siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto. Esto es así, de cualquier modo. En silencio, ¿cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco. Mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. El palo de bowling cuando tiramos en paloco, señores. Impresionante. Señores, Hernán Piquín y Noelia, con este temazo, eso ahí me encantó. Y fue Hernán atrás a buscarlo, me encanta. Señores, vamos a ver qué dice el jurado. Presentado por Walmart. ¿Sabías que en Walmart puedes encontrar algo mejor que precios bajos? ¿Sí? No te pierdas los 5.000 precios imbatibles que van a hacer que ninguna cuenta te dé mal. Porque mejor que precios bajos son los precios imbatibles. Anda a Walmart y aprovechalo. Walmart. Ahorra dinero y mejor. Presenta el puntaje para Hernán Piquín y Noelia, que ya se va a sacar la ropa, por favor. ¿Cómo? Me encantó cómo la tiró así, le hizo ¡up! Y atrás fue usted así. Tírala. Me encanta. A ver, ¿cómo es la tirada de Noelia? Mirá cómo patina Noelia, es como... En serio. Mirá. Ahí va. Tac, la levanta ahí. Tac, cha, cha, cha. Y ahí va. Bueno. ¡Esa! ¡Oh! ¡Qué bueno! Yo llego a hacer eso, me espera mi traumatólogo, el doctor Jorge Batista. Fractura de rodilla. Perfecto, vamos a ver el puntaje para Hernán Piquín y Noelia. Pompa votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Hernán, Noelia, Chipi. Chipi, estás hermosa, vestida por Jorge Ibáñez, dijiste. Sí. ¿Y tu asesor de imagen? Mariano Caprarola. Estás tentada, mi amor, qué divina. Bueno, te felicito por la coreo. Y voy a decir lo que me pasó. Me quedé sin respiración, me dolió el estómago de la emoción. Qué lindo. No puedo creer lo que veo cuando veo a esta pareja bailar, Chipi. Es un placer, los felicito. Son maestros, pusieron ritmo, emoción, alegría.
bailar un cuarteto. Hubo muchos trucos, pero a mí no me molestó porque vuela en el aire, volás vos, la tirás. No tengo más palabras. Son geniales. Ahí está el voto secreto. Me parece que viene un súper, súper, súper. Pero no lo digamos, sino hagamos la gran Pachano. Votación del señor Flavio Mendoza. Hernán, Noelia y Chipi, ¿cómo están? Chicos, quiero hacer, más allá, Hernán, sos un genio, ya te lo dije. Te admiro, sos la palabra danza. Chipi, genia. Pero quiero hacer como un paréntesis en Noelia, porque creo que, Noelia, tenés algo, te lo dije, tan especial y tan único, que creo que esta mujer puede viajar por todo el mundo dando, mostrando ese arte que tiene, que me parece que es, no existe. A mí, pero no me emociona, me encanta que te pase, porque tenés algo, pero algo tan bello que mostrás. Primero que tu simpatía en el teatro es siempre la misma. Bailás increíble, estás a la altura de un bailarín grosísimo. Y no, y creo que si Hernán bailara con una bailarina común, no sería lo mismo. Entonces tengo que hacer este paréntesis porque te lo dije. Vos das para mucho más y podés triunfar en el mundo. Porque como vos, no he visto dos personas y yo nací en un circo. Sé de lo que te digo. La verdad que me maravilla, chicos. Y Noé, gracias, ojalá estés toda la vida conmigo, pero quiero que vueles, que de viajes. De verdad, y lo sabés porque te lo digo siempre. Bueno, ahora es público, pero siempre tenemos charlas, cenamos juntos y todo. Y la verdad es que conocí un ser humano increíble, gracias. Y no me canso de decirle gracias a todas las personas, tanto como a vos, Marcelo, como a Flavio, por la oportunidad. Me mandaste Flavio a mí. Y bueno, sabe que somos... Comés todos los días con Flavio, conmigo no morfate nunca, entonces, para vos, Flavio. Plantearte, que escuché los otros días. Ah, ya está, listo. Señores, votación, ya no viene. Además de planteo, me llama Flavio, va a ser un planteo. Señor Flavio, bueno, Mendoza, vote, por favor. Me parece que Hernán ya viajó por todo el mundo. Le toca en este momento a Noelia. ¡Bien! ¡Vamos todavía, señores! Un día votación de la señora Moria Casán. Hola chicos, bienvenidos a la pista. Hernán, Noelia, Chipi, elegantísima, con mucha clase. También te cambiaste un poquito el color de pelo. Sí. Te queda divino, con reflejos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es una pareja que exuda verdad y es reconfortante verlos porque tienen una dinámica única y lo que proponen es único. Para mí son la pareja Concord, que rompe la velocidad del sonido. Es un avión que ya no está y que atravesaba, que yo tuve la suerte de tomarlo, que no había turbulencias. Match 2. Sí, cruzaba. Fabuloso, fabuloso. Y te daban sobrecito a la señal tal, rompió la velocidad de sonido. Ustedes son la pareja Concord, rompen la velocidad de sonido, atraviesan los cristales, la pantalla. Uno se va de más en la adjetiva, pero realmente se lo merecen y creo que la química que han encontrado, que es la piel, la comunicación, el involucre emocional y corporal, ya está sobredimensionado porque ustedes son ideales, fantásticos, chicos. Les voy a poner una nota y me voy a poner de pie para ponerles, aunque se registre uno. ¡Una joya el 10, señores! Por Dios, votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Hernán, Noelia y Chipi, bienvenida. Muy bonita, Chipi. Tengo que decirte que te voy a felicitar como siempre. Gracias. Pero realmente es cierto lo de los adjetivos. Pero más allá de que, Hernán, sabes lo que pienso de tu trabajo, hoy Noelia fue impresionante, ese torbellino de chiquita, que me parece que no tiene nada de chiquita. Y eso es lo más lindo de este desafío. Que a medida que van creciendo te olvidas de todo. Aunque le digan voladora, no voladora, truquera, la tiren, la rock. Impresionante. Señores, el voto de Aníbal es un 8. Que es como un 10 para Aníbal. Señores, un 8. Hasta acá sean 28 votación del señor Antonio Casalla. Hernán, Noelia, Chipi, ¿cómo te va? Ya se los dije varias veces, han logrado hacer algo entre los dos que es misterioso, es algo muy difícil de lograr en una pareja que baila. Yo creo que podrían bailar cualquier cosa que se les dé la gana. Son una atracción para Las Vegas, realmente. Y mi nota, como siempre, es un 10. ¡10! ¡38 hasta acá! Y se viene el voto. Recordamos que lo más fuerte ha sido 46, que es Liz Solari en el día de ayer. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes.
Bueno, me gustó mucho lo que vi, chicos. La verdad que me deslumbré de que bajaron. No te caíste, Noelia, bajaste bien, como una digna campeona. Se reivindicaron. Me gustó. Por ahí el truco del final de la Noelia pelota de bowling, mucho no me gustó, ¿viste? Eso que te revoleara tanto, eso no me gustó. Pero en general estuvo muy bueno. ¡Ocho! Señores, llegan al puntaje más alto en esta ronda de cuarteto, en este arranque. Los campeones del 2011. Hernán Piqui y Noelia Pompa. Antes de irse, por favor, porque las chicas, si no se va a enojar, sáquese, por favor, todo. Hernán, acá las chicas quieren ver todo, por favor. Señores, y acá ya que pelamos... Mi tía lo ama. Ah, lo va a ver Nacho Munafoy, viene corriendo. No, atención. Tengo suspensor. Nacho es mío. Por favor. Che. Es de Flavio. Nacho es mío. Nacho es suyo, perdón. Señores, atención. No. Se está por sacar y va a ser un desfile. Después de mi cuerpo, es uno de los cuerpos más formados que hay en este bailando. Yo habitualmente, por una modestia, no lo hago. Señores. Se cae. Por una molestia. No, Marcelo. Desfila. Tira el pantalón. ¿No le falta nada sacar? Señores, desfila el señor Hernán Piquín. No tenés nada que pedirle, Marcelo. En el giro va con el traste al aire. ¡No! Ah, mirá cómo tiene movimiento de glúteos, cosa que yo ya ni los tengo los glúteos, no que no se me mueven. El otro día le preguntabas a Noelia cómo era para endurecer. A ver, cómo endurecer, ¿cómo es? Y un baile acá, sí me muero. Es como si estuviera en el Colón, así. Así, por favor, ese que hace usted que me... Mirá. No. Un poquito más. ¡Genio! Y ahora la vueltita esa que me gusta, por favor. A mí me copa la vueltita. Es como que me siento en la calecita de Bolívar. No. Está para correr el Bolívar así. ¡Ah, bueno! ¡Piquina la maratón! ¡Es regalo, eh! ¿Cómo? Se quiere tapar conmigo. No se tape, felicitaciones. Muchísimas gracias, perdón por esto. Ah, nos encanta ver esto, es maravilloso, en serio. Gracias. Muchas gracias al jurado por todo lo que nos dijeron, por todas las puntuaciones. Gracias a Anchipi por bancarnos. Gracias a todo el público por estar acá. Gracias, de verdad. Y nada, vuelvo a repetir que toda la gente que quiera donar cosas para Arcoiris, para la granja Arcoiris, lo puede hacer a mi Facebook oficial, que es Hernán Piquín Oficial OK. Ahí pueden escribir y ahí se van a comunicar toda la gente por las donaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No. Gracias. Esperamos a todos, obviamente, en Extravaganza. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos por el sueño y la propuesta que te quería hacer, pero después la seguimos, lo de Ravi Shankar, que quiero ir, sí. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, sí, muy bien, gracias. Vamos a hacer algo, vamos a hacer unos cursos impresionantes. Viene en septiembre a la Argentina. Señores, se va Noelia, se va Hernán Piquín, por Dios. ¿Cómo aprendió este pibe de mí? Señores, presenta la próxima pareja, Pizza Fausto. ¿Viste cuando te juntás con amigos para ver un partido y arrancás perdiendo 1-0 y te querés matar y decís, bueno, en algún momento lo vas a dar vuelta? Una peli para jugar o para jugar en los videojuegos. Bueno, para esos momentos están las pizzas congeladas Fausto. Listas para disfrutar. En pocos minutos te permiten degustar el auténtico sabor argentino de la pizza. ¡Qué rica una de musa! Fausto tiene una masa crocante y los ingredientes más ricos. Solo tenés que calentarlas y disfrutarlas. No veo la hora de comerme una de Fausto, ¿eh? O sea, encontrarlas en la góndola de congelado de tu supermercado y tenerlas siempre a mano. ¡Fausto! ¡Fausto! El auténtico sabor argentino de la pizza. ¡Qué rica! ¡Atención! ¡Se viene la próxima pareja! Es el Latin Lover de este certamen. Mira, las chicas, dije Latin Lover y podía decir, no sé, Santiago Val, que gritaban igual. Las mujeres del ambiente mueren por él. En la revista Paparazzi se lo pudo ver con su novia, una chica rubia que nada se sabe de ella. La verdad que sorprendió a muchos. Sí. Convenció a su padre, Santiago Val, y juntos pudieron hacer el nuevo capítulo de Concubinos. Para mí, que él quiere que venga su papá acá. Me parece, yo quiero decirle que me parece que la que no quiere que venga es Carmen Barbieri. Yo digo esto, ¿eh? ¿Podrá convencer a su padre para que venga a verlo a Showmatch? ¿Quieres? Yo quiero que venga.
No sé, para mí Carmen no me dice nada a mí, pero yo algún día me encantaría tenerlo acá, Santiago. Es algo que me gustaría. Él quiere. Para que lo venga a ver a su hijo, exclusivamente. Señores, representa la escuela número 221 del departamento de Belén de Catamarca. Su bailarina es la señorita Yanel García. Fuerte el aplauso para el señor Federico. ¡Bravo! ¡Pacha, nene, nene! ¡Por Dios! ¡Ahí va! ¡El Latin Lover! ¡Hola! Ya está todo el club de fan que no pueden creer que usted esté de novio con la vecina. No estoy de novio. Estamos bien, nada. No sé, esa foto recién me entero igual, no la había visto. Ahí está en la revista Paparazzi el amigo Luis Ventura. Mira, ahí está, que no es la novia. ¿Caminan separados por algo? ¿Están con alguna sarpullido o algo? ¿No se pueden juntar? Porque, ¿qué tendrá el petizo? Me pusieron. No, porque justo apareció de la nada el fotógrafo y fue como, no me había pasado nunca. Me suelto por las dudas. Igual estoy re bajo hoy de energías. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues en serio, no es chiste ni es una previa. No, pero paso. ¿Qué pasa? No tengo un buen día, nada más. ¿Eh? No tengo un buen día. Bueno, pero pasa eso. En muchos bailarines hay días que uno está mejor, otro día está peor. Hoy no estás bien. No tengo un buen día y... ¿Pero pasó algo familiar o que te haya afectado? Sí, el otro día en este es el show... Hubo un par de cosas que a mí no me gustaron. ¿Qué cosas? Nada, es como que nunca acabar. Estoy todo el tiempo intentando que mis viejos estén por separado bien y es como que todo el tiempo es una nueva, ¿entendés? Y yo, la verdad que vengo acá, trato de poner lo mejor y me pongo la ropa y ensayo y la verdad que... Hoy cuando te vi antes de entrar sentado ahí, te vi caído. Ahí sentado, ¿viste? Te saludé antes cuando pasé, cuando venía para acá. Sí, no es un personaje, yo soy transparente, ¿no? No, pero cero. Cero, no, lo que te estoy diciendo no lo siento de personaje, cero, porque te vi caído ahí atrás, que no estaba haciendo un personaje, pasé yo justo. No estoy bien. No tengo ganas de estar en mi casa ahora, ¿sabes? Pero estoy acá y es un trabajo y me encanta. O sea, me opaca, todo este problema me opaca lo que más me gusta que hacer, que es bailar y estar en... ¿Qué pasó con tu mamá y tu papá? No entiendo. Me pasó que se dijeron cosas de vuelta que a mí, yo no tolero. No tolero la falta de respeto y no tolero las cosas que se dicen en la tele. O sea... Yo ya hablé con mamá, hablé con papá. Yo intento que mi familia se pueda guardar un poco de las cámaras y de la exposición. Ah, eso es lo que querés. Sí. Pero es una cosa que no va a acabar. No se puede. Yo hace un año que estoy intentando que no se digan más cosas y es algo de no terminar. Y yo, la verdad que hasta acá llegué porque yo no puedo más. Yo también sufro, vieja. Yo también sufro. Yo sufrí un montón. No tenés idea de lo que sufrí. No puedo soportar que digas, y te lo digo en serio esto, no puedo soportar que digas que mi viejo es como una enfermedad. Y lo dijiste en ese del show. No lo puedo soportar. Y te lo digo en serio. Me mataste. Porque te vi en el camarín. Pero te lo quiero decir en serio. Fuera de una previa, fuera de cualquier cosa. Yo vine hoy bien arriba. Y me mató. Me mató ver eso porque es el viejo que vos elegiste para mí. Es el papá que vos elegiste para mí. Sus problemas, y si se fue el amor, yo no tengo nada que ver en el medio. Y estoy recibiendo un cachetazo terrible, todo el tiempo. Todo el tiempo intentando que estén bien acá, que estén bien allá. Julieta, mi hermana, que se sienta en este es el show a hablar y la verdad, basta, no sirve. No entienden que no sirve. Tengan un poco de madurez. ¿Por qué mi viejo no puede venir acá a verme? ¿Por qué no puede? El otro día grabé con Cubinos, que es una cosa que quiero agradecerte a vos y a la gente de Ideas porque... Me dijeron que estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro porque es algo que tacho de la lista, ¿entendés? Porque trabajar con mi viejo delante de cámara fue como... Nada, lo hice, ¿entendés? Nada, no importa si lo hago bien o mal. Yo soy un cachivache, él es un señor actor, ¿entendés? Pero me divertí porque me mató verlo a mi viejo, la verdad que estuvo genial. Y cuando le digo, bueno viejo, me voy a Showmatch, y le digo, me encantaría que vengas. Y me dice, sí, pero no se puede. No se puede, le digo. Y yo venía en el auto manejando y digo, tengo mis dos viejos vivos, loco. ¿Por qué no puede venir mi viejo y sentarse ahí y mirarme desde ahí? Ella ahí y él ahí. Para mí sería todo eso. Y no estoy armando una previa, mamá, ¿eh? Vos sabés cómo soy, de transparente. Y me mataste con todo lo que vi. La verdad, yo vengo, te juro, con unas energías abajo que me mataron. Los dos me matan con las cosas que se dicen. Y lo único que quiero es madurez y respeto de las dos partes. No te estoy hablando a vos solamente. De las dos partes. Y yo estoy bancando una cosa con una mochila que en realidad es que no aguanto más. No aguanto más, estoy re angustiado. Y su separación no tiene por qué intervenir en mi vida. Y interviene día a día. Día a día. Y no puedo tener a mi viejo sentado acá ni que me vea. ¿Por qué? ¿Por qué? Un poco de madurez. Es lo único que pido. Y respeto. No se hablen más. No digan más cosas feas en la tele. Tienen una vida afuera.
tienen una vida afuera, no hay que exponer todo. Ustedes se amaban y es el papá que vos elegiste para mí. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que es como una enfermedad? No. Por favor, no. Eso no. En serio que no. Me mataste con eso. Yo lo vi. Nada. Está todo bien. Está todo bien. No podía dejarlo pasar por alto. Porque estoy bajo de baterías y tengo que volver el cuarteto. Fue lo mejor del amor y yo le pongo toda, ¿viste? Pero son mis dos viejos, ¿entendés? No sos un jurado para mí. ¿Querés decir algo, Carmen? No, fuerte, la verdad que me impactó muchísimo. No imaginé que me iba a decir esto, la verdad que... Disculpame. No tenés que disculpar nada, si es lo que sentís. Si realmente, si querés yo me retiro. Yo, no, que no venga hablando Hugo, de eso. Hugo tomar mi lugar. Para que lo califique, no. Si lo pongo nervioso. Y no. Yo nunca, y lo sabés Marcelo vos, nunca... me negué a que estuviese Santiago acá y menos nadie, nunca te dije no contrates a Santiago y vos lo sabés muy bien. De hecho fui yo el que habló con papá para que no esté en ese jurado, mamá. Vos estás diciendo que ¿por qué tu padre no puede estar acá? Yo nunca dije que no venga, al contrario. Está bien, vieja, no está bien, pero con las cosas que se dicen, es una cosa que no puede venir, es una forma de decir, no es que no puede venir, okay, porque okay. Le dicen señor. Tienes razón, Federico, no voy a decir nada, al contrario, quiero que bailes y que estés tranquilo. Y si bailas mal, la culpa la voy a tener yo, así no, que... No, nadie dice eso, no, nunca te eché la culpa, no. Simplemente te pido que tengan respeto y madurez, nada más. Madurez tengo. No, vieja, porque las cosas se arreglan afuera de cámara. Yo por lo menos me manejo así en la vida. No sé, está bien, tal vez tengo otra forma de ver las cosas, pero... Porque fue un móvil muy duro. Sí, fue un móvil muy duro. Y bueno. Pero que vos no empezaste, que lo empezó mi hermana. No, pero no empezó nadie. Hubo un móvil en un programa que es, este es el show, que es un programa donde, bueno, se citan las personas, donde empiezan a hablar de sus problemas y surgió esa nota. Claro. Sí, que a mí me hizo... Pasan esas cosas. Bolsa. A mí me hizo bolsa, que es más de lo que viene pasando. Porque yo no cuento que vos y yo no estamos tan bien hace unas semanas. Estamos complicados y yo no lo cuento. Yo no me siento en un programa y digo, sí, con mi mamá no me hablo. Y para venir a la previa y decir, vieja, no me hablo y hacer una previa con eso. Porque es mi vida. Y porque en mi vida yo no hago previas. Y no tenía ni pensado hacer esto. Pero nada, ya está, no importa. Bueno, estamos para bailar. Que Marcelo, que decida él si yo quiero me retiro. No, y si Carmen, vos, por favor, que venga no. Hugo. No, ya está, no creo que pase por ahí, no. Me sorprendió a mí también, a todos los que estamos acá, lo que está diciendo, pero es lógico que vos te quedes en tu lugar como jurado, Carmen. No me hagas sentir mal, vieja, nunca te pediría que te levantes de un lugar. No te estoy diciendo eso, no lo malinterpretes, te estoy diciendo lo que siento y por qué estoy así. Y ahora voy a poner la mejor para bailar. Nada más que eso, vieja. No te pido nada. No me hagas sentir culpable encima de todo lo que te digo. No, yo nunca te hago sentir culpable de nada, ni te hice culpable, ni te hago culpable no. De nada, para nada. No me hagas sentir culpable de decirte que te querés levantar, por Dios. No. Jugame como es tu trabajo y yo voy a bailar como es el mío. Es decir, todo lo que digo es usado en mi contra. No me digas esto. No, ya está. Bueno, perfecto. Bueno, va a bailar entonces... Fede Val y Anil García, presentados por Frávega. ¡Frávega! Y en Frávega encontrar lo último en tecnología, como este personal BlackBerry 9300. Este es impresionante. Ya si es personal, olvídate. Señala en todo el mundo. Es personal BlackBerry 9300, contemplado QWERTY. Después le voy a pedir uno para mí, por favor. No sé si ese Salomone tampoco, tranquilo. Pero pídaselo al amigo Gerardo Huerta y no alguna, si tiene gente amiga en personal, son muy amigos. Un BlackBerry 9300 con teclado QWERTY, tecnología 3G, conexión Wi-Fi. ¿Ustedes quieren uno de esos? ¿Le explicaron cómo es el sistema para llegar? No, son nuevas. Bueno. Tecnología 3G, conexión Wi-Fi, cámara de 2 megapíxeles. BlackBerry Messenger, GPS y único con memoria de 8 GB exclusivo de personal. Es un teléfono inteligente para alternar entre aplicaciones a medida que las necesites para trabajar a tu ritmo.
En Frapega cambia tu equipo por este smartphone, manteniendo tu número. Disfrútalo, solo 1.299 pesos. Qué bueno. Con abono personal de 159 o 12 cuotas fijas de 129,90. Con el crédito Frapega. Frapega primero, Frapega. Siempre Frapega sea espectacular. Se sí. Viene Fedeval, Yanil García, música maestro. ¡Vamos! Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancarme de ti. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. Como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Esa! ¡Vamos, Fede! ¡Vamos, que en un día de baja energía lo pudo hacer aquí lo mejor del amor de Rodrigo! Federico Valizaril García, vamos a ver qué dice el jurado, presentado por Fate. Vamos a hablar de diseño en los autos. El diseño busca buen agarre, visión nocturna, menor distancia de frenado. Pero eso fue solo el principio. Ahora el mejor diseño del mundo llegó a los neumáticos y se llama Exignia Pininfarina de Fate. Desarrollados por el estudio italiano, líder mundial en diseño. Bueno. Si quieres un diseño ultra high performance, sí, Exignia Pininfarina de Fate. Señores, Fate presenta el puntaje y vamos a arrancar hoy al revés para así el final va a ser la devolución de mamá a su hijo. Votación para Federico Valli y para Yanil García del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, lamento el incidente que has vivido acá con tu mamá. No me voy a meter en el tema personal, solo voy a decir una cosa. No reproches lo que vos haces. Si tienes un problema con tu mamá, lo hubieses arreglado en el camarín. Le hubieses ido a golpear la puerta del camarín y no hacerle pasar este escarnio público que le hiciste pasar a tu madre. ¿Puedo contestar? Sí. ¿Me dejás contestarte? Sí. No lo hice porque era para peor. Yo no podía bailar si yo le hablaba con mi vieja ahora. Yo no podía salir a bailar. Yo conozco cómo son las discusiones con mi mamá. Vos no. Pero no le reproches entonces lo que haces vos. No le reprocho nada. Sí. Le estás reprochando no le que reprocho ventila nada. La lo vida único que te pido y vos es que con este día que mismo. Tengo no te metas en un problema de madre e hijo. Nada más. Esto es un reality. Ponme la nota y seguimos. Porque en serio estoy mal, muy angustiado. Y en serio. Esto es un reality y yo puedo opinar porque vos lo trajiste a la pista. Yo no me fui a meter a tu casa. Opino de lo que veo acá. Porque el tema lo trajiste vos. Entonces voy a opinar. ¿Sabes? Si no te gusta, lo lamento. Dale. Me pareció sumamente desagradable lo vivido, trasladado a la pista, no me gustó para nada. Tres, señores, un tres. El voto del señor Marcelo Polino, votación del señor Antonio Gasalla. Federico Yanil Mariano. No voy a juzgar para nada la parte personal. Gracias. Es una de las pocas parejas que vi, algunas otras también, pero que... es como que la coreografía pasó a segundo plano. Estaban conectados. Estos bailes. Bien. Pensé que venía mal. No, viene pensé bien. Estos bailes que se bailan de a dos en un bailongo, la gente que lo sale a bailar no está pensando en la coreografía. Y muchas veces uno ve acá la gente que está contando o viendo la coreografía. Ustedes estaban conectados entre ustedes, se divirtieron entre ustedes y la coreografía pasó a esas cosas que uno ya tiene incorporadas en la vida. Para mí fue muy bueno y es un 10. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Señores, 13! Festeja ahí, Fede. En un día donde no tiene la energía tan bien colocada,
junto a Mariano Botindario, su coach, a Yanil. Votación del señor Aníbal Pachano. Federico, Yanil y Mariano. Yo no quiero opinar sobre lo personal. Simplemente te quiero decir que algo hablé con vos fuera del aire. Y a veces también los hijos nos equivocamos y hay que aceptar las equivocaciones mutuas. Y respeto tu dolor, pero también hay que respetar el dolor de los grandes. Hay que aprender a ser grande en esta vida si somos grandes. ¿Está? Porque me parece que yo entiendo tu dolor, pero hoy a veces a mí me pasa lo mismo con mi hija. Entonces también tenés que vos aprender dónde colocarse cada uno como hijo y como papá. Eso porque la quiero mucho a tu mamá también y respeto mucho a tu papá. Y yo a vos te quiero mucho también. Okay. Por quererla también tanto. Por eso te lo pude decir fuera y traté de ayudarte y de abrazarte un poquito. ¿Está? Y porque los quiero a los dos, porque son dos personas divinas, divertidas, que tienen buena onda y que realmente tienen una energía muy particular que se ve en la pista, pero que esto no te ayuda. Y hubo algunas cosas de mini encuentros y desencuentros. No fue la mejor, pero tampoco fue la peor. ¿Tá? Porque la sortearon. Pero que no te cargue eso para evitar, digamos, no, porque estás haciendo un reality justamente artístico. Y acá estás demostrando que también sos un artista. ¿Ok? El voto de Aníbal es un 6. Hasta acá 19, votación de la señora Moria Casán. Querido Federico, Yanil, Mariano... Bueno, debo decir, Marcelo, que pese a que uno no quiera opinar personalmente, esto es un reality fiction. Estamos todos involucrados, más de casi desde la parte emocional que desde lo corporal, desde nuestro... Entonces, lo que quiero decir que entiendo a ambos, entiendo a la madre y entiendo al hijo, porque yo, como tengo una hija, una vez estuve casi un mes sin hablarme por esta cosa mediática y me dolió el corazón, y ahora que mañana debuto con ella, tuve que tomarme un ansiolítico, porque tengo como un murciélago en el pecho. Es algo que te pasa con los hijos, que te vulnera especialmente, que no te pasa con ningún otro afecto entrañable, ni con tus padres, ni con tus nietos, ni con nada. Hay algo con el hijo que es especial, que te sentís en un juego de emociones como un Tupac Amaru, tironeado por todos lados. Nosotros que estamos expuestos a esto, quiero decir que siempre juegan mucho las emociones. Y en ustedes dos hay mucho dolor. Y entonces en algún momento uno lo traspasa y lo expone, el otro se enoja porque no lo expone, y hay que entender a ambos. Yo entiendo tu dolor y entiendo el de Carmen, porque a mí me tocó vivir la misma situación, que mi hija no me hablara porque se enojó, porque una vez me metí en un programa de televisión para darme una sorpresa, lo sintió como una invasión, como una falta de respeto mía, y yo casi más me muero que durante un mes no hablamos. Y yo tengo un orgullo que no la podía llamar, que hasta que la tuve que llamar. Bueno, esto es una anécdota de mamá e hija, como para entender un poco las dos partes. Entiendo el dolor de Carmen y entiendo tu dolor. Creo que en el fondo lo que prima en ustedes es el amor. Por otra parte, me pareces un chico muy lanzado, sumamente carismático, al igual que tu compañera. Y me parece que los que pusieron fue medio una performance fallida, porque empezó con una imprecisión. Después remontaron, pero hubo una cosa de tensión que no se podían aflojar. Igual son muy buenos, son muy, muy queribles, muy carismáticos. Lo que te recomendaría en las sucesivas performances, no mirar tanto el piso. Estás mirando un poco el piso. Además, tu compañera, porque eso te quita equilibrio, mi rey. Por otra parte, vos todo lo vas a salvar porque tenés oído y tenés mucho carisma. Yo espero que este día de dolor, debido al día de ayer que fue muy doloroso, pase y nosotros atravesamos todos nuestros dolores en el escenario. Así que de estos vas a tener, si pensás seguir en esta profesión, vas a tener que atravesar muchos dolores. Mi vieja, querido, siempre me dice, y es alguien que yo admiro mucho, mi mamá, por todos los problemas que podemos tener, yo te admiro, y vos siempre me decís que nunca hay que mostrar lo que uno le pasa en el escenario o en la tele. Soy nuevo, perdón. Soy nuevo, no podía decir, ¿viste? No, no. Hay que mostrar todo. Es gracioso porque no me sale. Hay que atravesar los dolores. No me sale. No, te sale todo porque sos genuino, mi amor. Sos un chico de 20 y tantos años, sos un bebé. Y estás pasando cosas intensas porque tu vida es intensa. No es la mejor performance, pero creo absolutamente en esta pareja y mi puntaje hoy es ese. 7, hasta acá 26. Se viene el voto del señor Flavio Mendoza. Federico, Yanil y Mariano, ¿cómo están? Bueno, Fede, yo vi muchas veces a tu vieja llorar acá y me parte el alma y me parece que necesita mucho más abrazos. Y está sola tu vieja y es mujer. Y a veces cuando uno está lastimado, sea mujer o hombre, necesita que le abracen un poquito más a Carmen. Yo no soy muy amigo de Carmen, pero la veo muchas veces llorar y nadie se da cuenta. Por montones de cosas que me cuenta o pasan. Entonces, como hijo, acércate más a tu vieja. Aunque sea rompe pelotas, acércate a tu vieja y abrazala más, che.
Hace falta eso un poco en la vida. 8, señores, 34 hasta acá. Y se viene el voto final de la señora Carmen Barbieri. Carmen, nada, bueno, te siento angustiada, llorando. No la pasaste bien, y mientras miraba bailar a Fede, llorando ahí, bueno, parada, me dio mucha pena, sinceramente. No, es duro las palabras, pero como mi vida se ha transformado en un reality, porque yo la transformé en un reality, porque expuse todo lo que me pasó y no fui, yo no me voy a echar toda la culpa, también lo que me rodeó, también la gente lo expuso, así que yo cuando te mando algún mensajito, Marcelo, te pongo que soy Kenny Osbourne, la mujer de Osbourne. Hago de mi vida un reality, juego con el humor para salir un poco del drama, ¿no? Y quizás esto me lo merezco, quizás yo qué vieja te mereces, todo, pará, lo que pasa, todo lo que, espera, quizás esto que dijo Federico, me merezco este sacudón para no hablar más y bancarme sola todas las cosas que estoy pasando, que quizás yo hago una catarsis, como dice Moria, hablando frente a una cámara y contando lo que estoy pasando con mis abogados, con mi mamá, que casi hace 3 o 4 días casi se muere mi mamá por un disgusto. No voy a repetir porque Federico se va a enojar por un disgusto que tuvimos. Guardemos esas cosas, por eso, las cosas feas. Pero casi nuestra mi mamá vida, se muere y entonces yo saqué toda esta cosa en este sello y conté lo que pasó. Entonces, tengo que aprender. No, eso no, no quiere decir que yo no sea madura. Tengo que aprender a callar y a bancarme las cosas y saber decir no. Yo lo sabe el Chato Prada, que dije no al móvil. No, no, y vinieron al camarín y hice el móvil. Y cuando hice el móvil, no pude callarme y conté todo. Entonces, imaginé que Fede estaba enojado porque no vino ni a saludarme al camarín. Y no sabía, enojo, que estaba Julieta en, espera, el piso. Espera, quiero decirte algo. No es enojo. Es respeto entre los dos. No puedo respetar a tu padre después de lo que hizo. No puedo respetarlo. Okay. No lo respeto con la palabra. Yo lo respeté durante 26 años. Nunca le falté el respeto. No tuve nunca un amante. Nunca le falté el respeto a tu padre, te lo voy a decir públicamente, nunca, nunca le falté. Cuando se moría, yo estaba al lado. Cuando había que comprar el antibiótico que costaba una fortuna, yo se lo compraba. Le he vendido hasta lo que no tenía para pagar el antibiótico que había porque que parar. Déjame hablar. Uno hace. Sí, sí, uno hace cuando uno ama. No. Te quiero decir que yo lo respeté hasta el último día que él dejó la casa. Así que no me digas que yo tengo que respetarlo. Te pido respeto ahora, que no se hable más en la tele, bueno, y digan entonces las cosas que dicen. Entonces también decíselo a él. Bueno, no importa. Está todo bien. Esto quiero, capaz que yo me merezco esto que dijiste. Por lo que yo, nadie lo que yo salté en este sello. No, Carmen, no es así. Pero, no mira, merezco, pero quiero, mami, quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Lo que yo no quiero es joderte, y perdón esta palabra, tu performance. No, tu alegría de estar hoy en la pista. Y yo sé que, y se lo dije a Marcelo, gracias Marcelo por convocarlo, porque le estás dando, le estás devolviendo a Federico la alegría que había perdido. Pero que ya ni ganas me da de bailar. ¿Ya para qué vengo a bailar? Claro, ¿entendés? Pero es porque has pasado esto en estos días. Yo supongo que va a recuperar la alegría porque Mariano y tu compañera y los productores y Hugo y toda la gente que apuntala de verdad en esta casa hermosa que es Ideas del Sur, que es como tu segunda casa, o pasa a ser tu casa porque vivís más acá que en tu propia casa, yo sé que te devuelven la alegría y no quiero opacar esa alegría. Estás más acá que conmigo o que con tu novia o chica o no sé quién o con tus amigos. Entonces lo que quiero que quede claro es que si te lastimé en algo es porque no pensé en vos, es decir, quizás fui egoísta y pensé en mi mamá. Tienes que pensar en mamá. Pero pensar en nadie te hace hacer lo que decís. Pensá en vos y no lo hagas. Porque pensé eso trae mamá. Lo que entonces, decís por la tele. Por eso dije eso. Es peor siempre. Nunca es para bien. Nunca. Bueno. Pero no hice un monólogo. Las cosas se fueron dando. Está bien. No me quiero justificar más. Ya está dicho. No ya te tenés que por qué justificarte. Ya está. Ya pasó un año además.
De verdad, cuando digo borrón y cuenta nueva, es borrón y cuenta nueva, ya pasó un año. Lo que pasa es que se volvió a hablar del tema, pero es que, y se volvió a tocar, a ver, el todo. Yo también pienso que pasó un año, y la gente se aburre de esto. Claro. Pero vos no le diste el pie a esto. Se sentó mi hermana se sentó a hablar de esto. Entonces esto llevó toda una bola. Pero hace 4 días tu papá habló en Radio 10 con Monty y otra vez volvió a hablar del tema. Así que es el huevo y la gallina. Sí, estoy acá y estoy allá también. Es el huevo y la gallina. Estoy tratando que vos no digas nada, estoy tratando de callar, no digas nada. Es el huevo y la gallina. Claro. Que tu papá venga a verte a bailar y que Marcelo le haga un reportaje. Sería bueno escucharlo. Bueno, me encanta. Como me lo decís, me encanta. Lo traigo mañana, mami. Que venga, que tu papá venga. Que acá está libre. Acá está libre para venir. Porque entonces ahí soy yo la mala de la película. No, no es la mala ni el bueno. Entendés que no hay ni un malo ni un bueno. Es una separación. Uno se equivocó, otro tal vez no. Nada, nadie se equivoca. Es la vida. Y hace un año y ya pasó. Yo estoy haciendo una vida. Yo estoy construyendo una vida nueva. Sí. Y yo estoy, de verdad, estoy construyendo una vida nueva. Lo que hablé hoy ya es como un pasado, que se volvió a hablar. Ya sé que se aburrimos. Ya sé que aburrimos. No toquemos más el tema. ¿Está? Sí. Bueno, voy a dar la devolución y voy a decirte, Mariano, que me gustó mucho el cuartetazo que montaste, porque es el cuartetazo que se baila. Que se baila cuando yo voy a Córdoba y veo bailar a mis amigos cordobeses. Y lamentablemente... No se lo dedicamos al peque y a toda su familia. A Lidia, a Daniel, a la negra Lidia. A la Lilia, a toda la gente de Córdoba que nos enseñó a bailar cuarteto. Lo que voy a rescatar de la pareja que nunca perdió el paso de cuarteto, del bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien abajo. Sé que hubo algunas fallas de nervios y de agarradas. No estuvo perfecta la coreo como tendría que haber estado. Pero bueno, después se van a enterar de mi puntaje porque es secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Marmiri, Fede Valle y Daniel García. Completan 34 puntos en esta noche. Vamos. Gracias, nada. Por la escuelita, siempre. Me están mandando las fotos por mail. La verdad que me dan pilas para seguir. Les agradezco mucho, ¿eh? Gracias a todos los que me vieron hacer el aguante. Y a vos. Porque aunque te diga que me cuesta salir, me da pila. Si no tuviera esto, estaría mucho peor. Gracias, Fede, gracias. Se va Fede Valle y Daniel García después de un momento difícil acá en el programa. Y señores, se viene la próxima pareja. Mira quién vino para cambiar. Mira quién vino, Rogelio. Por favor, Rogelio. Se lo pedimos todo, Rogelio, para que el resfrío no lo moleste más. Tome vallaspirina, pero no me da bola. Tome vallaspirina. Vallaspirina C. Vallaspirina C. Está sufriendo mucho. No da miedo lo que el señor resfrío le pueda hacer ahora. Pobre. Tome, mirá, está ahí al lado, Rogelio. Tome vallaspirina C, Rogelio. Ahí tiene preparado un té de vallaspirina C caliente. Tómelo ya. Pero no se lo va a tirar. Tómelo ya. Ahora el resfrío lo va a acompañar, pero no lo va a molestar. Qué lindo. Mirá, muy bien. Muy bien, vaya, aspirina C. ¿Qué? Pensé que le iba a meter un baldazo en la cabeza. Triple acción. Tengo miedo que un día lo agredan a Rogelio. Sí. Triple acción contra los síntomas del resfrío. Si es Bayer, es bueno. Qué lindo, mirá qué bien. Muy bien, tómese un tecito, Rogelio. Así me gusta. Se fue. Le han tirado todo, una torta, un cucurucho. Falta que el señor resfrío le mete un palazo en la cabeza. No estaría mal. No estaría. Por Dios, Rogelio. Falta que termine jugando de 9 en el rojo. No, señores, atención. Se viene la próxima pareja y se viene la representante de Ideas del Sur, ¿eh? ¡Wow! Esta petiza vuelve a la pista después de su última y polémica participación. Se enfrentó con todo el jurado porque sintió que se habían burlado de ella cuando bailó el strip dance. Marcelo Polina hace como diciendo, ay Dios. Dijo en este sea el show que no va a soportar que digan que no ensaya, que quiere que el jurado mida todo con la misma vara. Le voy a creer a Moria, pero me duele lo que me hizo, porque dice, Moria se rió, Polino nunca me dio una devolución coherente. Y dice, la frase que a mí más me quedó, el jurado me hace pagar mi trabajo en infama, dice. Eso es lo que dice Marcela Feudal. Señores, atención, representan a Ser y Crecer de Montehermoso, provincia de Buenos Aires. Su bailarín es Facundo Masay. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Marcela Feudal. ¡Qué linda está! Yo no
no dije nada de infamar, perdón. No, ¿no dijo eso? Que le hacen pagar el... Me lo preguntaron y yo respondí, no lo sé. Pero paren, paren un poco, no me avasallen, no me tiren con todas. Hay cosas que sí las dije. Y mi postura las voy a defender. ¿No le gustó que... ¿Cepolino? Estás arrepentida, querida. Hacete cargo porque no, yo te escuché. Yo no me arrepiento nunca de nada. Tengo toda mi vida bien organizada y todo es todo perfecto. Así que no me arrepiento nunca de nada. Perfecto. Pero no te gustó que se rieran el otro día. Eso sí lo has dicho. ¿Y conmigo qué problema tenés, Feudale? ¿Lo charlamos después que bailemos? Charlamos todo lo que quieran. Ah, qué canchera que estás hoy. Está muy canchera. Vino muy banana la enana Feudal. Es una banana. No, soy una bananita. No puedo dar la marca. No demos la marca, no digamos que es Dolca. No. Lo charlamos después porque si no me pongo nerviosa, Pachano. No te estoy chicaneando. Ay, qué mal. Después lo hablamos, porque no quiere hablar ahora. Me lo dijo antes, no me hagas hablar ahora. Y yo le hago hablar ahora, soy un tarado. Bueno, ¿qué trae? Ah, no se puede mostrar lo que tiene ahí, ¿no? No. Otra. Acá la mano. Tatuaje. Perfecto, muy bien. Bueno, estamos, después hablamos. Señores, se viene Marcela Feudal, Facundo Massey. Se viene 8:40, que para mí es uno de los temas más lindos de Rodrigo. Presentado por JBC. ¿Quieres grabar tus videos en Full HD? Con JBC sí se puede. ¿Quieres disfrutar de la... Acá estoy, qué linda, me volvió la morocha. ¿Quieres disfrutar de la alta definición? Hola. Hola, Chamorro. ¿Querés disfrutar de la alta definición cuando ves una peli? Con JBC sí se puede. Las videocámaras JBC cuentan con Wi-Fi, pantalla táctil de 3 pulgadas que graban en Full HD todos tus videos, que después podés disfrutar en la nueva serie LED TV con tecnología Full HD, conectividad USB, puertos HDMI y TV digital. Si vas a grabar tus mejores recuerdos y querés revivirlos en alta definición, sí. Con JBC. JBC. Sí, se mirá qué bien que se nota. Qué lindo salís. Hola. ¿Qué tal? Hola. Se mueve un poco, ¿no? Chucu. Señores, atención. Se viene Marcela Feudal, Facundo Massey. Se viene el cuarteto. ¿Se fue la enana? Está acá, Marcelo. Me está amenazando. Señores, se viene la enana Feudal, Facundo Massey. Música, maestro. ¡Vamos! Distraída del baile, ¡ey! Se fue con él. ¡Muy bueno! El amor sobre todo da diferencia social dentro del calendario. Cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Ese vago atorrante que nunca tuvo un costel le puso el pecho de arranque. Erizándole la piel. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Puede más. ¡Bravo! Salió canchereando la enana. Señores, vamos a ver qué dice el jurado para este baile de Marcela Feudal y Facundo Massey, presentado por Belden Random Music Fest. Sigue el Belden Random Music Fest, un festival diferente. No sabes de dónde va a venir la música. Suena una banda y de pronto cambia la música. Estás así. No, pero hay que decir el tuk. Estás bailando un tema y tuk. Y arranca un artista en otro escenario y tuk. Esa, una experiencia increíble. Hoy volvió el pasante de Belden, creador de esta idea 100% innovadora. Un grosso, mira, ahí está el pasante de Belden. Full creativity. Apúrate, hay solo 8.000 entradas para ganar. Y Belden te está poniendo en juego un premio cada 15 minutos. Y ¡tuc! Cambia la música. Entra en la fanpage de Belden y ¡tuc! Cambia la música. Carga el código de tu pack y participa de la promo.
el Belden Random Music Fest está llegando y podés ser parte. Señores, me encanta, tengo ganas de ir al Belden Random Music Fest. Señores, vamos a ver el puntaje para Marcela Fondal y Facundo Macei, votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Marcela Facu Majo. Bueno, Marcela, te quiero tanto. Me agarraste en un momento tan bajoneada que te conviene. Te conviene por la nota que te voy a poner. Para Carmen. No, no tengo pegar, nada personal contigo. Con jamás te pegaría una persona que está en el piso, jamás. O sea, no, hoy digo, todo lo que pueda tener... No, 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 quiero aclararte esto. Lo que pueda tener para decirte a vos, te lo digo otro día. ¿Cómo te quiero, Marcela? No, no, sinceramente, no, sería porque tenemos nos encontramos en el pasillo, espera que le voy a contar a Marcela y a la gente porque, para que no quede afuera. Nos encontramos en el pasillo y íbamos a hablar y dijimos, no, no, mejor lo vamos a decir en el aire. Sí, sí, sí. Y yo le hice así y ella me hizo así. Y seguimos de largo. Sí. Fue entre pelea y cómico, un tragicómico. Y le digo, sí, no, no, lo vamos a decir en el aire. Y las dos hicimos así. Sí, sí. Como que nos las tenemos juradas. Y me agarraste en un momento que... decía recién, Flavio, no te conviene pelear. No voy a pelear. Yo te quiero. Convengamos esto, pelear. Es discutir más que pelear. Discutir, ¿no? Claro. Uno discute, no pelea. Totalmente, yo no pelearía jamás con nadie. Totalmente. Trato de discutir porque tengo puntos de vista distintos, por ahí estoy equivocada y los puedo compartir totalmente, o los puedo intercambiar. Pero además es para crecer siempre, Marcela. Bueno, eso es el tema. No para crecer siempre. Más. Además, yo la vi sin maquillaje y la vi cansada y le digo, ¿estás cansada? Estoy agotada. Yo sé que estás ensayando más, cada vez más, y yo sé que estás creciendo. Acabo de ver un cuarteto, acabo de ver un cuartetazo, acabo de ver demasiados enlaces y le pido por favor a los coach, basta de los enlaces con las manos porque eso complica. Igual ella no se perdió ni nada, no se perdieron los chicos, pero ensucia. Quiero ver más libertad para el baile del cuarteto. No estuvo mal, pero podría haber estado mejor. Ella estuvo sexy bailando. Me encantó, la dejaste mucho tiempo. Está separada, te baila un cuarteto y te pide un strip dance. Demasiado sexy. Era para el strip, no era para... No, no, bueno, está bien. Con las manos, viste. Muy sexy, moviendo sus caderas. Me gusta, la nota es buena, es buena. Me hubiera gustado más alta todavía, pero perfecto. Es buena. El voto secreto está de la señora Carmen Barbieri. Votación del señor Flavio Mendoza. Vamos, que tiene que entrar dos parejas más. Marcela, Facu y Majo, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustó, ¿sabes qué? De la coreo me gustó que desplazaron en toda la pista. Creo que es de las pocas que se mostró en toda la pista. Fueron de un lado para el otro, distintas direcciones. Eso me gustó. Hubo ahí un truco con un enlace, no me acuerdo bien, que sí, por ahí no, falló sí, un poco. Mía. Y por ahí, en el tema de los enlaces, más que nada, que es lo que por ahí se nota, es como un tironeo. ¿Viste? Cuando no sale fluido el tironeo, que es normal. Igualmente hay que trabajar mucho más en eso. Mi puntaje hoy es un... 8, señores, 8 de Flavio, votación de la señora Moria Casán. Chicos, bienvenidos a la pista. Hola, Moria. ¿Qué haces, reina? Nada. ¿Todo bien? Más o menos. ¿Por qué? Porque me duele el corazón con vos. ¿Por mí? Sí. ¿Qué? Porque no quería verte reírte de mí. ¿Otra vez me viste hoy? Siempre me río de vos porque me haces gracia. No lo puedo evitar. Hoy viste que se de acá otra vez. Hasta el hoy, final. ¿Hoy te reíste? Hoy que... no te vi. No, porque hoy, traté pero, de no mirar porque ya pero, que me acusan pero, que pero me, lo que me ríe es tu actitud de niña que te haces muy... Niña. Vos no te imaginás cómo te vulnera este show. Todo ese tótem que parece que viene y se come al mundo, cuando te quedas instalada ahí, antes de empezar tu performance, te pones así con la carita y nos mirás a todo tipo buscando aprobación como un nene del colegio. Sí. Y me hace gracia porque mirás de una manera. Pero está eso mal. Es lo... No, está divino, pero a mí me hace gracia eso. Yo busco a mí la siempre me voy a reír de vos. De la gente. Así hagas Carmina Burana. Y me sí. voy a cagar de risa porque me hace gracia tu cara. Me hace gracia tu actitud. Ahí ya no lo puedo, Maro, ya no, no, pero no, no, que no te duele el corazón, por eso que te lo alegre. No, pero yo quiero... Hay terapia de risa, reina, no te... No, no, por favor, se cura a los enfermos con la risa es lo más saludable que hay. A mí me encanta, no es una burla, la risa no es burla. No es una... Quiero que entiendas que esto es, me causa gracia tu actitud hasta fuera de la performance. Quiero decirle que en la performance han ganado muchas cosas. Transmitirle a tu cara, que ya no esté tan adusta, te acordás y manejás la sonrisa. Te corregiría que no mires tanto el piso, sí, que sí, fíjate que hay mucha mirada en el piso, eso quita equilibrio, quita arrogancia, quita cuello, quita actitud. Y después maneja un poquitito mejor la seguridad. Pero me encantó, esta fue una de las veces que más segura te vi, sí. En el desplante, en la disposición escénica. Facundo, como siempre, te sigue. Es una pareja pasional, chicos. Parece que tu tía debe pasar algo. Parece que se revolcaran y después vienen acá a tirárnoslo en cara. No. ¡Cuánta pasión! Te voy a subir, mirá lo que te voy a... Les voy a subir un punto
porque me gustó y estás mejorando y estás creciendo y evolucionando, Feudales. Igual siempre me voy a reír de vos porque te quiero. Ahí está el voto, es un 9 de la señora Mónica Santi, 17 votación del señor Aníbal Pachano, vamos. Buenas noches, Marcela, Facu y Macri. No dije nunca que me pasaban factura por infama, ¿eh? No, me hicieron esa pregunta. Ah. Eso quiero que lo tengas claro. No, a mí no me preocupa porque por mí puede decir lo que quiere. Igual yo digo lo que quiero también. Sí, lo que digo sí, que me parece no que dije. Con vos tengo buena onda y simplemente te dije que me parecía que hoy entraste en otra actitud. Vamos a hacer las diferencias. La vez anterior, visto seria, no sé qué. Hoy entraste más relajada, más divertida. Eso es lo que yo quiero que hagas, que te relajes. No me carguen ese peso a mí, porque no es mío, es de ustedes. Eso. Ustedes ven eso, no. Pero realmente no me pasa eso. Yo disfruto, esto lo estoy gozando. Para mí es plenitud y lo digo un millón de veces. La entonces, paso divino. Le agradezco a este muchacho que me haya dicho venía a bailar. Pero no me cabe duda que lo decís todo el tiempo. El muchacho es... Los muchachos por ahí dije para mí. Sí, el muchacho es Marcelo. Pero bueno, pero también tenés que hacerte cargo de que no te gusta muchas veces que te demos una devolución que vos no querés escuchar. Mentira. Bueno. Mentira. Bueno, no, Pachano. Ponele. ¿Estás de acuerdo? Vamos, okay. Aníbal. Señores, el voto de Aníbal es un 5. 5 hasta acá, 22 votación del señor Antonio Gasalla. Marcela Facumajo. No decía que yo estaba de acuerdo, decía que ustedes dos estaban de acuerdo, diciendo exactamente cosas distintas. Bueno, me pasó un poquito al revés que con la pareja de Fede recién. Mucha coreografía, mucho truco, mucha vuelta y poca calentura de barrio del cuartetazo. Me parece que estuvieron con demasiada energía de entrada, que después la misma energía los arrasaba, me parecía. Igual, para mí, es un 8. 8, señores, una excelente explicación de Antonio. 30, hasta acá, votación del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes. Voy a pensar bien lo que le digo, porque todo te cae mal lo que te digo yo. Me parece una actitud muy pendenciera que arrancara frente a mi estrado mirándome. No, es una coreografía más que me montó mi coreógrafa. Y diciéndome que si te ponía un 1 que te ibas a matar. Mentira, yo no le dije eso. Me parece que entras tenés que abandonar. Presente testigos. Tenés que abandonar esa actitud pendenciera que tenés y empezar a disfrutar el show. Yo estoy disfrutando. Yo sé que te cuesta salir detrás del mostrador y ser protagonista, pero yo no tengo la culpa. Así que. No, mire que he sido protagonista en un montón de ocasiones. No, usted me ha acompañado en ese protagonismo. Hablo acá, hablo acá. En cuanto al baile, me gustó bastante. Y le voy a explicar por qué me gustó bastante. Porque me recordó a mi querida amiga Beatriz Olave en muchos de los pasajes del baile. Ah, sí, por la mamá locura, de Rodrigo. ¿Perdón? ¿Por qué dice? Parecida a la mamá de Rodrigo, me parecía. Bueno. Porque le gusta mucho el plateado, los brillos, bailaba y como en el baile. Me encantaría ser la mamá de Rodrigo, un grande Rodrigo. Bien. ¿A usted parece que no? No, con su maternidad o lo que quiera, yo no tengo nada que ver. Me gustó, chicos, me gustó. Señores, son 5 hasta acá, 35 puntos para Marcela Feudale y para el señor Facu Massey. Gracias. Cortito y al pie, quiero agradecerle a Cristian de Polacrín que va a pintar todo el estadio. Ahí está Cristian, muy bien. De Montehermoso, frente y adentro, así que le mando un beso grande a la gente de Montehermoso. Ahí vamos, seguimos avanzando de poquito, pero vamos. Gracias, Marce. Enamorado. Yo también te adoro. Gracias, chao, Facu. Señores, se va la enana Feudale. Se viene la cuarta pareja esta noche. Hay que meter dos más, sí o sí. Me lo pidió el señor Adrián Suárez y no me dijo, olvídate. Despídanse del canal. No. Señores, se viene la próxima pareja presentada por Sodimac. Hoy nos visite el ama de casa que se volvió fan de Sodimac. Bueno. Si seguís pensando en cómo decorar tu hogar, cambiar los muebles que ya no te gustan y poner estilo y calidez a tu casa, tenés que ir a Sodimac. Solta el plumero, agarrá a tu marido y anda a Sodimac. Pregunta, para no hacer algo así tan machista, ¿por qué no dice? Por ejemplo, soltá el plumero, agarrá a tu mujer y andá a Sodimac y ponemos un tipo ahí que esté con el plumero. ¿Entendés? Es verdad, me gusta. A donde vas a encontrar toda la variedad de calidad de muebles y artículos de decoración, alfombras, cortinas, lámparas, espejos y todo para dejar a tu casa como vos la soñás. Sodimac. Mejor precio, mejor atención. Salomón en su casa agarra él el plumero, por ejemplo, me lo contaba el otro día. Tiene y eso cara, es lindo. Tiene cara, sí. Señores, lo mandan a hacer la compra. Pero totalmente. Señoras y señores, se viene la próxima pareja. Vamos a ver cómo está de ánimo. Me dijeron que no estaba bien en el camarín. Pero bueno, es la organizadora del concurso de las mejores colas del certamen. Uno de los puntajes más altos del strip dance. Se ha llevado la ovación del jurado. En este sello dijo que también podía ser los mejores puestos de las lolas del bailando. A ver si lo hace. En la última gala se la vio
muy angustiada, se fue llorando el estudio, pero no quiso contar qué le sucedía. Me parece que tiene un temita familiar. Ahí vamos a ver cómo está hoy. Representan la Fundación Virginia Fideli de Rosario. Le mandamos un beso a la mamá de Virginia Fideli, que la queremos mucho. Virginia el año pasado falleció de cáncer y la fundación está destinada a contener y respaldar emocionalmente a las familias que sufrieron una pérdida y además realizan taderas solidarias. Y el sueño es tener un espacio físico propio. Señores, su bailarines, Marcos Gorosito. Fuerte el aplauso para presentar un adiós a la señora María Vázquez. Bella María. ¡Bravo! ¡Está divina! ¿Cómo anda? Mire, Vichy, mi peluquero, que ha venido a alentarla, Vichy, Marga. Vichy, amigo de toda la vida, Margarita, que me peina, sí. Mis dos fans. Los dos fans. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Me dijeron, no está bien, el camarín no está bien. Vamos a sacarnos las caretas así. Vamos a arrancar así. ¿Qué pasa? Qué productores, ¿no? Además de hombres, productores. No, pues yo pregunto cómo está cada uno de los participantes que van a bailar. Siempre justamente lo que hablamos antes, cómo está cada uno, cómo se siente, cómo los ven. Es el laburo nuestro ese, así que nada. Bueno, hoy puntualmente me descompensé un poquito, pero... ¿Por qué? Porque fue una semana complicada. Yo la semana pasada que me emocioné, tuvo que ver con que mi mamá la operaron de un riñón. Y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien, pero fue una semana brava de ir y venir, mi hija en Cañuelas, y digamos, no dejé de ensayar un día, salvo el día que la operaron. Después con las devoluciones del jurado, nada, a mí no me gusta llorar mucho, no me emociono mucho. No es porque no tenga emociones, sino porque me parece que es un espacio que forma parte de lo privado. Se me dio. Nada, dijeron cosas tan lindas que en ese momento me entregué y dije, bueno, ¿por qué no? Así que eso fue lo que pasó y nada más hacer llorar de nuevo porque además estoy mal. No, yo estoy mirando. Si no estoy hablando, ¿cómo te haces llorar mirándote? esto no va a volver a pasar. Pero no, estoy muy bien. Muchas gracias a los amigos, a la familia. ¿Tu marido está afuera? Mi marido está afuera. ¿Tus hijos? Mis dos hijos más grandes también. Hace un mes que no los veo. Eso debe ser también algo fuerte para vos. Sí, es la primera vez que estamos separados. Así que ha sido 4 meses intensos para la familia. No, pero además para una mamá como sos vos, te conozco como mamá, lo conozco a Adolfito. Sé que sos una gran mamá y muy presente con sus hijos. Es muy fuerte tener un mes a sus hijos afuera. Sí, lo tomé como unas vacaciones, porque la verdad es que para ellos, ¿no? Porque estar con su papá, que hacía 3 meses que no lo veían a él, entonces fue, ya te digo, es como duro. Entonces me pareció que estaba bueno que también vayan con él y compartan como este mes mini vacaciones y lo acompañen, que Cambiazo se está rompiendo el alma, le está yendo muy bien, pero sí ha sido duro. En una semana y media vuelve, así que va a estar todo bien. No me vas a hacer llorar. No te voy, ya me mira. No lo vas a lograr, bueno. Estamos bien, entonces. ¡Vamos, María! Estamos mejor y vamos a estar mucho mejor. Bueno, ¿tu mamá está bien? Mamá está muy bien, le mando un besote enorme. Sí, gracias a Dios, sí. Perfecto, bueno. Bueno, señores, se viene el cuarto. Ya con la música cambiamos todos, cambiamos. Así no te hago llorar, porque te miro, vas a pensar que te estoy haciendo llorar. Señores, atención. Se viene María Vázquez. Se viene Marco Gorosito ante última pareja de esta noche presentado por Pulmosón Pediátrico. ¡Pulmosón! Se vino el frío y a todos nos afecta a todos. Sí. ¿Te afectó? Sí, parezco Rogelio. Sí, tenés chicos, que no te falte el Pulmosón Pediátrico con ricos sabores, frutillas, un jarabe para la tos formulado para los más chiquitos que no contiene alcohol y puede ser utilizado de los 2 añitos. Y si la tos viene acompañada de fiebre, Pulmosón te presenta Termokits. ¡Qué bueno! El nuevo analgésico y antifebril para niños que baja la fiebre, calma el dolor y tiene muy rico sabor a frutillas y cerezas. Termokits. Con la garantía de Pulmosán es lo que eligen, lo que buscan, lo mejor para sus hijos. Pulmosán. Pulmosán presenta a María Vázquez, Marcos Gorosito. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Wow! Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina. Y así inútil sin ti, mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando la suerte. Buscar en la
saltaron las chicas. ¡Vamos todavía! ¡Impresionante! ¡Qué lindo, por Dios! María Vázquez, Marcos Gorosito. Vamos a ver qué dice el jurado. Votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, María, Marcos, Mariela. Hola, pareja de competición internacional. Llegan a la final y ganan. Y ganan. No hay con qué darle, chicos, a los tres. No hay con qué darle. Van a llegar a la final. Por Dios, ¿qué es esta pareja? Este trío, ¿cómo trabajan? ¿Ensayan mucho? 3 horas todos los días, más... sí, siempre hay más para ensayar de 3 horas. Pero no, pero es que son perfectos. Perfecto todo, una línea... por supuesto no me han hecho el cuartetazo que yo siempre pido, porque el cuartetazo que yo pido siempre es abajo, bien, bien guarro. Lo han hecho estilizado, ella es muy fina, con glamour. No, me da vuelta la cabeza. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Votación del señor Hugo Ávila, que reemplaza al señor Flavio Mendoza, que tuvo que ir al baño. Buenas noches, chicos. Mariela, felicitaciones, sos increíble haciendo coreos. Gracias. María, sos una bailarina ya impresionante. Marcos, gracias. Para mí son un 10, los tres. ¡Qué! Señores, un 10, votación de la señora Moria Casán. Chicos, bienvenidos a la pista. Me alegro, María, que haya salido bien todo lo de tu madre. Sé que esas cosas son duras de atravesar, pero bueno, por suerte todo sale bien, ¿eh? El universo conspira a tu favor, mi reina. Gracias. Esta pareja es como muy excelente. ¿Qué pasa? Y además están haciendo crecer sus talentos en el certamen y renuevan su dinámica y su espíritu. A mí me pareció que esto fue un cuarteto con una línea como sofisticada, como un cuarteto de ballroom. Yo lo vi así, como si estuvieran haciendo un cuarteto de ballroom. No existe. Ustedes lo logran. O sea, le imprimen un carácter que a cada performance le dan un estilo especial. Perfecto. Gracias. A tus vueltas. Vos tenés una base clásica, ¿no? Hice cuando era chiquita. Ah, se te nota, mi amor, porque poquito, es impresionante. Ambos gracias. Son excelentes, este es mi puntaje. Señor. Ah, perfecto. La B del bailando era 10. 20 hasta acá, la vienen rompiendo. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, María, Marcos Aníbal. Y Mariela, bienvenidos. Hola, Aníbal. Yo te digo una sola cosa, que llorar es lo mejor. Lo sé. Así que, como sos una divina persona. Muchas gracias. No sabía la semana pasada, pero algo te pasaba, estabas rara. Sí. Y bueno, ojalá que tu mamá esté mejor. Está y también bien, sos gracias. Una gran mamá, que eso siempre hablamos, y una muy buena compañera. Que pocas veces se habla de estas cosas también, fuera de la pista, cuando uno se va cruzando, sos una gran compañera. Muchas gracias. Es impresionante. La verdad... es un nuevo estilo, un cuartetazo de ballroom. Y la verdad que está re bueno. Más allá de que a Carmen le gusta la tierra, esto también es bueno. Así que para mí... ¡9! ¡Oh, bueno! ¡29! Votación del señor Antonio Gasalla. María. María, Marcos, Mariela, buenas Hola. Noches. ¿Cómo les va? Antonio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Yo en los cuartetos anteriores pedía la tierra de Córdoba. Pero cuando se logra lo que ellos logran es una cosa impresionante, porque es un baile que no tiene, con un nivel tan alto que no se, es difícil entender cómo se llevan ustedes también, porque se los nota queremos. Que sienten lo mismo, que no están ni pensando qué viene, ni qué vendrá, ni dónde termina. Han terminado 2 veces de una manera impresionante, la manera del final. El final fue increíble. Muchas para mí es otro 10. ¡10! ¡39 hasta acá! Y se viene el voto final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Marcelo. Me alegro que tu mamá esté bien. Muchas gracias. Me encantó lo que hicieron, chicos. Gracias. Espectacular. Coincido con todo lo que dijeron mis compañeros. Y me encantó ese final. Clavaron y terminó espectacular. Chicos, merecido. ¡Bien! Vuelven a lograr el puntaje más alto ahora en el cuarteto también. Tremendo. Mirá qué final, por Dios, repetido ahí en HD. Con el amigo Alejandro Ripoll, tremendo, 49 puntos en la nota más alta del cuarteto. Lo lograron en el strip dance y ahora en el cuarteto. Mirá lo que es ese truco, por Dios. Mucho increíble. Trabajo. ¿O qué te puedo decir? Nada, felicitaciones. Nada, muchas gracias. Somos un equipo que sí, que labura mucho. Básicamente 3 obsesivos. Y nos conocemos y son esas cosas que se dan que creo que tienen que ver con la química
Muy agradecida, muchas de las cosas que aprendo las aprendo acá. Mi gran desafío es aprender a disfrutar y a creerme que lo que uno hace también está bueno, porque uno tiende a castigarse, generalmente soy de las que escuchan lo malo y nunca lo bueno, así que esa es mi meta este año en este Bailando y creo que las lágrimas tienen que ver con eso. Gracias, María. ¡No, María! Me alegro, estoy bien tu mamá. Gracias, muchas gracias. Se va María Vázquez, señores. Y el señor Marcos Gorosito, y se viene la última pareja de esta noche. Uno de los cuerpos más lindos del Bailando. Vuelve a la pista después de su strip down, donde el jurado esperaba mucho más de ella. Tuvo un fuerte cruce con Moria Casán, que criticó sus dientes, que dijo que tenía una sonrisa diferente. Le dijo, qué lindos que son tus dientes. Oh, no, le dijo, la luna al sol. ¿No se acuerdan de eso? No, ¿cómo es? Y el sol contestó sonriente, no lo digo porque ahora es Aquafresh. ¡Así era! Ahora sería, qué lindos que son tus dientes, le dijo la luna al sol. Le dijo la luna... Otra vez. ¿Quién a quién? Al pez, al pez. Al pez. Y el sol contestó sonriente, me los limpio con Aquafresh. ¡Ay, sí! ¡Muy bueno, maestro! Al pez. Con el sol no me daba. ¡Sos un poeta! Le dijo la luna al 10, Marcelo. ¡Naroski! No, está bueno, le dijo la luna al 10. Le dijo la luna al 10. Le dijo la luna al 10, perfecto, muy bien. Bueno, recordemos, tuvo un fuerte cruce con Moria, que le veo una sonrisa diferente. Yo le veo la misma sonrisa de siempre. Ahora voy a ver cómo tiene los dientes. Señores, vamos, se blanqueó los dientes, eso sí. Se nota acá al lado que se han blanqueado los dientes. Pero bueno, vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver, yo creo que se terminó la historia con Matías Salé, con el Latin Lover de Villa Urquiza. Representan al hogar San Hipólito de San Nicolás. Su bailarín es Cristian Ponce. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Floppy Tesoro. Que me importa los dientes. ¿Cómo le va? Por Dios. ¿Qué dice? Buenas noches a todos, buenas noches al jurado, a la gente que está en su casa, a vos, Marce. Muy feliz con esta sonrisa Aquafresh que me caracteriza. Pero muy bien, tiene los dientes perfectos y son de ella. El otro día el doctor Bravara me decía, yo que analiza los dientes, ¿sí? Dijo, son de ella, olvídate. ¿Y vos sentís que Moria tiene algo, personal con vos? Y yo creo que, la verdad se lo dije el otro día, siempre algo tiene para decirme, ojalá me equivoque. Mi amor, debuto mañana con Sofía y Mario Pancic en una obra de Muscari. Estoy muerta de nervio. Perfecto. La primera vez que me pasa que yo esté nerviosa. No, a mí me encanta esta niña. Que encuentro que tiene mucho ángel, pero tiene tanta boca y tanto diente que el otro día le vi el diente más conejita. Más... que hablan Claro, como el profesor Lambetaina hizo como muchos años. Como Lambetaina, muy Lambetaina. Muy Lambetaina. No sé si eso le impide algunas cosas a la señorita Flor Tesoro. Papá me dijo, llevá la foto de cuando eras más chiquita. Para que Moria vea. Y mirá los dientes, mira lo que están. Perfecto, ahí están. Me no encanta. Son los mismos dientes. Los dientes paletas, mi amor, son sexys. ¿Quién le mira los dientes? Menos mal que no trajiste una, ¿te acordás cuando me fuiste a ver El Ritmo de la Noche? A mí no. ¡Señores! ¡No! ¡Se viene el último cuarteto de la noche! ¡Se viene Floppy Tesoro! ¡Se viene con Cristian Ponce! ¡Noche cuarteto! ¡Me encanta noche de viernes! ¡Música, maestro! ¡Vamos! Que piensas en mí porque ya no te creo. Bueno, es que estás en ti porque yo no te veo. Mis amigos me dicen que él te besa en la boca y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca. Me mientas, deja ya de mentir, no me mientas, vagas de la...
una floppy de Sauro. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa que tendremos el puntaje para floppy de Sauro y para Cristian Ponce. Gracias, Rodicio. Gracias al equipo de profesores Pablo Benadiva. Gracias, Macos Médicos. Les recuerdo que Alejandro Lerner va a festejar sus 30 años de canciones el 14 de septiembre en Luna Party, el 20 de septiembre en el Estadio Orfeo de Córdoba. Entradas anticipadas por Ticketek Portal o en el Estadio Luna Mar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con más Yumas. Más, señores, segundo bloque que arrancamos en el puntaje para Floppy de Sobro, Cristian Ponce, votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Floppy, Cristian Marina. Un trío maravilloso, la verdad, una buena puesta en escena, me encantó la coreo. Cristian, es lo tuyo esto, y se notó, sos feliz cuando bailás este ritmo. Y vos, Floppy, estabas bárbara, la verdad. Muchas que me gracias. Gustó mucho este cuarteto, porque este cuarteto fue a tierra, fue un acting muy hermoso, ya van a saber. Ahí está el voto secreto de Carmen, que puede ser un escandaloso de votación. El señor Hugo Ávila, que reemplaza a Flavio Mendoza, que sigue en el baño. Buenas noches, chicos. Es buenísimo, Bani. Buenísimo, Bani, la coreo. Para mí estuvo bueno. Hay un gesto muy recurrente en vos, Floppy, que es abrir la boca mucho cuando bailás. Estaría bueno que lo cambies, porque no todas las coreos necesitan esa expresión. Estuvo bueno. 9, señores, 9. El voto de nuestro jefe de coach. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos, bienvenidos a la pista. Hola, creo que fue la pareja que mejor movió las caderas. La mejor de todos los que vimos. Estuvieron implicados, estuvieron con buen acting, estuvieron exquisitos. Los felicito, mi mejor nota para ustedes. ¡Yeah! ¡Vamos, Floppy! Todavía festejan allá con los carteles. 19, votación del señor Aníbal Pachano. Bueno, yo quiero decir que la coreografía me encantó. Ahora, te voy a hacer una corrección. Sí, decime, Aníbal. Ese lomo tiene que relajar. Porque si no, lo único que yo veo es una curva hermosa que no le pasa niente. ¿Está? En tanto diente. Entonces, lo que digo es que conectate con él desde un lugar más teatral, más carnal. Porque vuelvo a repetirte, tenés un gran bailarín que además es un chongazo haciendo el cuarteto. Obvio. Y no lo se vio. Eso es lo que yo no vi. Perfecto, Aníbal, gracias. Señores, el voto de Aníbal es un 5. Hasta acá, 24, votación del señor Antonio Casalla. Floppy, Cristian, Vanina, buenas noches, ¿cómo les va? A mí me gustó. Lo que lo noté un poco apurado, toda la coreografía. Corrían como si tuvieran otro baile dentro de un rato en otro lado. Para mí es un 7. Un 7. Hasta acá, 31. Vamos a la pausa. Después de la pausa, completa el señor Marcelo Molina el puntaje. Para Floppy de Sobro, gracias Primiles, gracias Ardel Pestañas de Pelo Natural y gracias Lubian Catherine. Señores, ahí está Navarrete con un montón de chicas. Cada vez hay más chicas atrás. Se van acumulando en la tribuna VIP de Navarrete. Y a su lado Mariano de la Canal, que estaba ebrio y fue detenido el otro día. 3.3 de graduación alcohólica. Tremendo lo que había chupado. Eran más de 2 zambucas. Para mí eran 200 zambucas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida volvemos con más Yuma. Yuma. Seguimos con más Yuma. Señores, completa el puntaje el señor Marcelo Polino. Hasta acá, 31 puntos para Floppy de Sobro. Votación de Marcelo. Buenas noches, participantes. Buenas noches. Bueno, Marcelo, me gustó hasta ahí. Me parece que el problema es cuando ponen a la participante a actuar. El acting falla. En el acting falla. Si quieren actuar, vayan a estudiar actuación. Si no, se ve pobre, se ve flojo, señorita. 3. 34 para Floppy de Sobre y para Cristian Ponce, arriba de 30 están bien, pero guarda, porque hay muchos puntajes, lo que estoy viendo, muy parejos abajo, 25, 25, 26. Si llegan a igualar ese puntaje, son los tres puntajes más bajos, puede haber más sentenciados, pero bueno, 34 metidos. Muchas gracias, déjame recordarle a Marcelo Polino que estudié teatro, porque ya la gala pasada lo dijiste y te lo recuerdo por ya la ya te pedí tuya. Que vayas a que perfecto, te devuelvan la plata a la cuota si perfecto estudiaste teatro. Chau, querida, chau, chau. Chau, 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 chau. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un beso para todas las nenas del sueño, de San Hipólito, de San Nicolás. Muchísimas gracias que me manden continuamente mensajes, así que pronto las voy a ir a ver a todas. Gracias a Johnny, que siempre está, a Valentina, que es como mi hermana, mi prima, que la amo. A mis padres y amigos que siempre están acá. Y a ustedes y al jurado por sus devoluciones que tanto nos ayudan. Vanina, una genia. Besos.
Chao, Floppy. Chao, gracias. Chao, Cristian. Señores, hasta acá llegamos con esta semana de Bailando 2012. Y mañana no te pierdas a las 3 de la tarde en la cocina del show con un nuevo capítulo de Concubinos. Lo mejor del Bailando 2012 y la presencia de Vilma Palma. ¡Uy! Oh, ¡qué bueno! Se vino la pachanga. A las 9:45, sábado show con nuevos juegos en ¿Cuál es tu récord? Que me encanta ¿Cuál es tu récord? Y el homenaje a los Pimpinela. Y el domingo a las 8:30 de la noche, el Cantando 2012. El lunes venimos nosotros después de Sos mi Hombre. Muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señor Hugo Ávila. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señor Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señor Antonio Gasalla. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias, Agustino Cuero. Gracias, Liguria, por vestirme. Nada más. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre aquí en este año número 23 en la pantalla del 13. Nada más. Linda noche para todos. Buen fin de semana en familia. Nos vemos el próximo lunes después de Sos mi Hombre. Cerramos el cuarteto y el martes se va una pareja. Nada más. Y además el martes se viene confirmada la maratón con tacos aquí en el programa. Nada más. Muchas gracias. Lindo fin de semana para todos. Chao. Hasta el lunes. Chao, 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 chao. ¡Chau!